Thank you.
Sacerdotes. Soy Silvia Rodríguez Gutiérrez, profesora del Departamento de Piano del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, y les doy la bienvenida a esta velada homenaje a Roberto Méndez González. Tuve el privilegio de ser alumna de Roberto durante 6 años. Parte de lo que hoy soy se lo debo a él. El resultado de su labor docente constituye el grueso de su legado profesional, del que formo parte junto con muchas de las personas que hoy estáis aquí. Otras personas acudís por amistad, por cariño, incluso por respeto, sean cuales sean las razones, nos alegramos de poder compartir esta velada con todos ustedes y así rendirle a Roberto este sentido homenaje. Hemos comenzado esta velada con Juan Martín Borrego, compañero de trabajo de Roberto y sus alumnas, quienes han querido expresar a través de la danza la serenidad con la que afrontamos la pérdida de Roberto y el renacimiento que supone todo el legado que él nos deja. Ahora, la directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, Julia Álvarez González, les dirigirá unas palabras. Estimado público, bienvenidos a esta velada en recuerdo de Roberto Méndez González. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la presencia de la directora general de personal docente, doña Eva Ledo Cabaleiro, por querer con su presencia representar en este acto a la Consejería de Educación, haciendo visible un sentimiento de apoyo a esta comunidad educativa y a su familia. Eva, por favor. Buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la invitación a participar con vosotros de este acto tan bonito, entrañable y carismático, yo creo. Me gustaría también aprovechar para haceros llegar a todos, para haceros partícipe del reconocimiento que para mí tiene muy especial el desarrollo de una carrera docente. Considero que es una de las mejores carreras en las que se puede desarrollar la labor profesional. Y en especial hoy quisiera personificar ese agradecimiento en una persona, Roberto Méndez González, que me consta que ha desarrollado una larga y bonita carrera profesional con total rigor, profesionalidad y sensibilidad. Me consta que varias generaciones llevan dentro de ellos una parte de Roberto y que la van a ir haciendo extensible a toda la región asturiana y mucho más que la región asturiana. Y por ello quisiera agradecer a Roberto su carrera profesional y disfrutar con todos del reconocimiento que hoy le hacemos. Muchas gracias a Eva por sus sentidas palabras. Agradezco también a alumnos, compañeros, amigos, AMPA, del Conservatorio, público en general, por haber querido uniros a nosotros con vuestra presencia. Ha sido un año muy difícil para nosotros, cuando todavía no habíamos asimilado el fallecimiento de nuestro compañero Policarpo Muñiz. Un mes después, a final de julio, recibimos la terrible noticia y repentina del fallecimiento de Roberto, sin haber tenido tiempo a despedirnos. Roberto fue para mí un compañero a lo largo de toda mi carrera profesional. Nos conocimos ya en el año 1975, cuando recibíamos clases de armonía con la misma profesora. Más tarde, en el año 1989, coincidimos también en el conservatorio ya de Gijón, en el Coto. Él era director y yo en ese momento estaba allí como profesora de acompañamiento. Luego, más tarde, coincidimos otros muchos años más, él como profesor de piano y más adelante él como también profesor de música de cámara y jefe del Departamento de Ocupaciones Corales e Instrumentales. Destacaría en él, sobre todo, su amor por la música, su buen talante, su disposición siempre a colaborar y ayudar en lo que se le requería, y sobre todo una excelente persona. Hemos comenzado esta velada con una actuación del alumnado de danza y vamos a continuar con las demás actuaciones profesionales de los que hoy han querido rendir homenaje a Roberto. Espero que disfruten con la velada con la que recordaremos a nuestro querido compañero. Muchas gracias. Manuel Cabo González recordará siempre el afecto con el que le acogieron Roberto y su compañera de vida Paz, cuando él llegó como profesor de piano al Conservatorio de Gijón, y también cómo ese afecto fue recíproco y dio lugar a la amistad.
Él ha seleccionado la balada número 4, opus 52 de Chopin, porque es la obra que estaba interpretando Paz cuando Roberto la conoció. De esta forma quiere rendirle homenaje a Roberto. Con ustedes, Manuel Cabo González.
Sí, a Roberto hace muchos años tocando el concierto de Grieg. Con ese programa hicimos una gira por la República Checa, que sé que fue muy especial para él, casi como una luna de miel. Pero también lo fue para nosotros. En aquellos ensayos en el Conservatorio del Coto, junto a nuestros profesores, muchos de nosotros decidimos que a esto es a lo que queríamos dedicarnos el resto de nuestra vida,
Así que muchas gracias, Roberto, por tu concierto de Grieg y por enseñarnos que esto no es un trabajo, esto tiene que ser una pasión. Muchas gracias. Entre mis primeros recuerdos de este conservatorio está este concierto de Grieg, en el que tuve la suerte de acompañar y de conocer a Roberto. Y desde entonces, hasta el último día que le vi, en junio del curso pasado, siempre me transmitía su pasión por la música y siempre acompañado de una cariñosa sonrisa. Siempre que le recuerde, va a estar la música y esa sonrisa que me regalaba. Un beso enorme allí donde esté Roberto. Nuria Álvarez Álvarez adquirió la mayor parte de su formación pianística bajo la dirección de Roberto. La razón de que ella sea profesora de piano se debe en su mayor parte a Roberto, a su preparación y a sus consejos. Por eso está hoy aquí. Ella ha seleccionado una de las obras que estudió con él, la Sonatina Puribet de Monsalvatge, para mostrarle así su cariño y su agradecimiento. Con ustedes, Nuria Álvarez Álvarez.
Y todas las que estéis siguiendo el programa, Jorge Diego Valera no ha podido acompañarnos hoy, por lo cual seguiremos con la siguiente actuación. Jorge Trillo Valeiro fue alumno de música de cámara de Roberto. Ha querido estar hoy aquí en sus propias palabras como homenaje a un músico excepcional y a un hombre bueno. La selección del Lied de Schubert Prometheus de 674, basado en un poema de Goethe, se debe a que Roberto disfrutaba de ese repertorio tanto como él mismo. Y además considera que es en ese repertorio en concreto donde dejó más impronta a Roberto en él como intérprete. Alicia Ortiz Calvo está hoy aquí porque fue compañera de trabajo de Roberto durante 18 años y quiere de esta forma honrar su memoria. Con ustedes, Jorge Trillo Valeiro y Alicia Ortiz Calvo.
Que alguien se acuerde de mí. Bueno, espero que algunos de los que estáis ahí que os acordáis, pero por si acaso, soy Sergio, doctor en Historia. Este es el segundo curso que ya no estoy ahí, después de 4 cursos maravillosos, llevando todo lo que es la materia del área de Historia. Ya sabéis, Historia de la Música, del Arte, Estética, Folclore y demás. Y me piden que participe en este homenaje tan merecido a Roberto. Por cierto, estoy siendo grabado por una antigua alumna también del conservatorio, por una tablón, alumna de Joaquín, y ya veis, me ha prestado este aula de música de aquí del Instituto del Banco, donde tengo la plaza, para hablar algo de Roberto. También quiero pedir calma a todas las compañeras y compañeros amigos de piano, no me voy a poner a tocar el piano, pero sí que permitirme que utilice las notas musicales para, de alguna manera, definir un poco a Roberto, ¿no? Entonces, si empezamos por el do, habría que decir que don Roberto, eso está claro. Era una persona con responsable, de trato fácil, porque hay que entender que para mí era mi amigo. Realizaba una labor que realmente era fabulosa, era un tipo, un profesor muy solvente, y que esa labor que hacía era una labor silenciosa, pero que demostraba, sin ninguna duda, que Roberto tenía un don. Entonces, creo que es un merecido homenaje y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos, pero muy especialmente, con mi más sentido afectuoso y con mucho cariño, para Adriana, especialmente para Gabriela, que fue alumna mía en 3 materias, y un beso muy, muy fuerte también para Paz.
Nos vemos, chao. Hola a todos, mi nombre es Inés Costales y para mí es un placer el poder estar aquí hoy y compartir este momento con ustedes, aunque sea virtualmente. Un momento en el que me gustaría decir unas palabras acerca de Roberto, un excelente profesor y una persona maravillosa. Roberto fue mi profesor de piano oficialmente durante mi etapa como alumna en el Conservatorio de Gijón, en el grado medio, lo que es ahora el grado profesional. Digo oficialmente entre comillas porque tanto él como Paz nunca han dejado de ser personas de referencia a lo largo de mi carrera musical una vez finalizados mis estudios en el Conservatorio de Gijón. Me gustaría destacar de él en particular su timidez y su introversión, dos cualidades que no ocultaban en absoluto su tremendo conocimiento del repertorio pianístico y musical en general, su profesionalidad, su amor por la música y su inmenso compromiso con el alumno más allá del aula. Me gustaría finalizar enviando un beso y un abrazo fuertes a Paz, Gabriela y Adriana y a todos los compañeros del centro. Hola a todos. Se me hace bastante difícil pronunciar unas palabras para recordar aquí al amigo y al compañero que fue Roberto. Pero aún en esa dificultad debemos sobreponernos y honrar como se merece la memoria de nuestro amigo. Su partida, como sabemos, se produjo abruptamente y su pérdida se lamentó por todo el ámbito musical. Al margen de lo personal, sus hijas y su amada esposa, desamparados también quedaron de sus consejos sus estudiantes. Su presencia, elegancia y pulcritud vestía de gala cualquier escenario donde estuviera. Estamos seguros que la gratitud de todos nosotros y que nosotros le dispensamos se abrirá camino a través de las nubes de algodón hasta llegar a donde está Roberto. Descansa en paz, amigo. Desde aquí quiero rendirle un sincero homenaje y recuerdo lleno de cariño, lleno de admiración a mi profesor de piano, Roberto. Él me guió y me aconsejó siempre perfectamente. Le debo muchísimo y nunca le estaré lo suficientemente agradecida por sus consejos tan sabios y sobre todo por la confianza que siempre depositó en mí. Envío un beso al cielo. Roberto, sé que ya no estás, pero en mi corazón y en el de muchísimos de tus alumnos estará siempre. Y un abrazo muy grande a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Querido Roberto, te has ido demasiado joven. Has dejado demasiado pronto a Maripaz, Adriana y Gabriela, a tus hermanos, familiares y amigos. Te echamos de menos. Echamos de menos tu inmenso conocimiento de repertorio, de intérpretes, de versiones musicales, tus inquietudes, tu afición a las excursiones por el monte, el bosque o las playas, y tu fino sentido del humor y tu prudente ironía. Siempre te recordaré como excelente pianista, tanto a solo como a cuatro manos o dos pianos con Maripaz, como gran profesor de piano en Gijón y Oviedo, como impulsor de innumerables actividades culturales y musicales, como director del Conservatorio de Gijón en su primera etapa, un periodo que yo nunca olvidaré, pero sobre todo como amigo. Un fuerte abrazo, chavalote. Descansa en paz. César Latorre adquirió la mayoría de su formación pianística clásica bajo la dirección de Roberto. Él ha querido acompañarnos debido a que esa relación de alumno-profesor evolucionó y se convirtió en algo más, en amistad. César ha seleccionado una de sus propias creaciones compositivas para esta ocasión de título Poulaki, pequeño pájaro en griego. La canción trata sobre la pérdida de alguien cercano y el agradecimiento, ya que a pesar de esa ausencia, la persona querida sigue presente en nuestras vidas. La indicación de movimiento de la partitura dice Sending Love to Infinity, enviando amor al infinito. Con ustedes, César Latorre.
Franchuk realizó sus estudios superiores bajo la dirección de Roberto, cuando él estuvo impartiendo clases en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Ella ha querido acompañarnos por el apoyo y la amistad que recibió tanto de Roberto como de su compañera de vida Paz, hasta hoy en día. Alexander Sokin fue durante unos años profesor de violonchelo de la hija mayor de Roberto, Adriana. De esa relación surgió una amistad que le lleva a estar aquí hoy. Juntos han seleccionado para este homenaje un arreglo para violonchelo y piano del estudio Opus 25, número 7, en do sostenido menor de Chopin, cuyo arreglo por Glazunov está en mi menor. Este estudio está considerado como uno de los más emblemáticos de la literatura pianística. Con ustedes, Alexander Sokin y Lisa Tomchuk.
Roberto fue uno de los primeros alumnos que tuvo Josep Colom en España. Poco a poco se convirtió en algo más que en un alumno, en un amigo, que es la razón de que hoy esté aquí. Colom ha seleccionado la Barcarola Opus 60 de Chopin porque era una de las obras preferidas de Roberto y de él mismo. Antes de su interpretación, les dirigirá unas palabras. Con ustedes, Josep Colom. Hola, buenas tardes. Cuando mi gran amiga Paz, la compañera de Roberto, me habló por teléfono de este homenaje, supe que hoy tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí porque, en primer lugar, soy gran amigo de los dos, de Roberto y de Paz, que hoy están aquí reunidos. Porque las grandes cualidades humanas y musicales que ya mis compañeros han evocado, no quiero insistir, pero son evidentes para todo el que la he conocido. Y porque, bien, a mi edad ya naturalmente empieza a haber muchas personas cercanas, de mi edad y más jóvenes también, que se empiezan a bajar del tren. Pero cuando un exalumno que siempre, siempre tiene algo, una connotación como de hijo, la relación pedagógica es un poco paternal, ¿verdad? Entonces cuando hacen bajar del tren, la vida hace bajar del tren tan prematuramente, un exalumno, pues hay un sentimiento especial de frustración, de injusticia, de, en fin, aparecen las eternas preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? Y, bien, las cosas que suceden es que tienen que suceder, ¿no? Está claro que la vida tiene planes que desde nuestras pequeñas vidas no podemos comprender ni podemos abarcar y que cuesta aceptar. Pero bien, hoy, durante unos minutos, va a sonar una música maravillosa que Chopin encontró en un momento especialmente feliz y que era una de las músicas preferidas de Roberto y mía. Entonces, durante estos minutos estaremos de nuevo juntos.
de Música y Danza de Gijón quiere expresar su agradecimiento a las siguientes entidades y personas. A Recrea, Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, por cedernos este teatro para poder realizar esta velada homenaje a Roberto Méndez González. Al personal técnico y de acomodación del Teatro de la Laboral, por su labor para desarrollar este acontecimiento. En especial, a José Miguel, Ribi, Félez y Prece, que desean aparecer sin apellidos, por su paciencia y su ayuda. A Musigestión, por su eficacia, y en especial a Joaquín Villegas Álvarez, por su disponibilidad y flexibilidad a la hora de realizar el mantenimiento técnico del piano. A todas las personas que han actuado en este escenario compartiendo tanto su vínculo personal con Roberto como sus habilidades artísticas. Al profesorado del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y a las diferentes personas que nos enviasteis vídeos con los que pudimos completar esta velada homenaje a Roberto. Al Departamento de Coordinación de Actividades Artísticas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón por todas las gestiones para poder convertir este acontecimiento en realidad. En especial a María José Burgón Fombona, quien creó el código QR para la lectura del programa y quien envió notas de prensa e invitaciones a diferentes entidades y personas. A Enrique Prieto Rodríguez, quien se encarga de supervisar la parte audiovisual de nuestro montaje escénico. A Carlos Fijo Alonso, quien realizó el diseño del cartel, el programa y elaboró los detalles institucionales de agradecimiento y nos ayudó con tareas de protocolo hoy. Y a Sara Elorza Álvarez Uría, por su labor de intermediación con el personal de la laboral en todas las actuaciones a seguir y como regidora de esta velada homenaje. A las ordenanzas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, en especial a Maite García García, quien nos ha acompañado en el escenario durante esta velada. A Pablo González Merino, quien colabora en la parte audiovisual de este acontecimiento. A Ana María Pérez Martínez, por la publicidad mostrada en las redes sociales de esta velada. A todas las personas que hoy estáis aquí, mostrando con vuestra presencia el reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de Roberto Méndez González. Y por supuesto a Paz, la compañera de vida de Roberto, que nos ha facilitado todo lo necesario para poder rendirle este sentido homenaje. Por ello ahora, la directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, Julia Álvarez González, le entregará a Paz un obsequio como agradecimiento y recuerdo de esta velada homenaje a Roberto Méndez González. La secretaria del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, Marta Evianeira. Buenas noches. Gracias, Silvia, por favor. No solo por tu organización y coordinación en todo lo que hoy ha acontecido aquí, sino también porque has puesto tú el esfuerzo personal con tu perfeccionamiento, con tu detalle, con tu interés. Muchas gracias, Silvia. Y antes de finalizar y dar paso a la última actuación, quisiera agradecer la participación que de forma espontánea y desinteresada han tenido todas estas personas que han querido sumarse a este homenaje regalándonos el placer de poder disfrutar de su interpretación. Sabemos que no es fácil dejar a un lado las obligaciones y compromisos para acercarse hasta este escenario y aún así la única pregunta que nos han hecho ha sido ¿dónde y cuándo? Increíble. Eso demuestra una vez más que a veces la grandeza y la humildad no están reñidas,
y esto es un ejemplo de ello. Pero por otra parte también demuestra la capacidad de convocatoria que a día de hoy tiene Roberto. Él ha sido un apasionado de la música, un amante de su familia, un gran profesor, compañero y amigo. Puedo decir que he tenido la gran suerte de haber sido testigo de todo ello y de participar en muchos momentos profesionales y personales de su vida. Y como creo que no voy a poder decir mucho más, desde aquí, en nombre del Conservatorio y de todos los que formamos parte de él, solo podemos decir una vez más, gracias de corazón y hasta siempre. ¿Y si yo disparo?